Hola amigos, bienvenidos a Arquitú. En el video de hoy conoceremos las 5 mejores páginas donde podemos conseguir familias para Revit. Además de que te regalaré algunas familias de Revit que tengo. Así que comencemos. Uno de los aspectos más importantes en Revit es la correcta elección de familias y de elementos que permitan personalizar nuestro proyecto. Por defecto en Revit nos incluye una serie de familias como son puertas, ventanas, elementos estructurales, entre otros. Pero estas familias a menudo son demasiado básicas o ya está demasiado visto. Por lo que hoy conoceremos las 5 mejores páginas para conseguir familias y ampliar nuestro catálogo. Los links de las páginas estarán en la descripción. Primer página. Es una de las mejores páginas para descargar familias de Revit y de otros programas como 3D Max. Es bastante práctico gracias a que se pueden filtrar las familias por marca de fabricante, tipo de objeto y extensión del archivo. Aquí también podemos encontrar diferentes plugins para añadir tanto a Revit como a 3D Max y otros programas. Para descargar una familia debemos seleccionar el objeto que queramos, damos clic en descarga, elegimos Revit y listo, empezará la descarga. La segunda página es Vimetica, es otra gran página de descarga de familias para Revit. Esta página también es muy práctica gracias a que se puede filtrar por categoría y clasificación de objetos. Contiene elementos de muchos tipos como cubiertas, mesas, sillas y todo lo necesario para complementar nuestro proyecto, también por marcas. Para descargar una familia elegimos el objeto que queramos, damos en más detalle, clic en descarga, iniciamos sesión. Por último, elegimos Revit y listo, empezará la descarga. La tercera página es Revit City. Esta página tiene una interfaz menos amigable que las anteriores, pero únicamente cuenta con familias para Revit. La colección de objetos, en su mayoría genéricos, están organizados en categorías y se puede filtrar por tipo de archivo y la versión de Revit con la que fueron creadas. Para descargar, elegimos la familia que queramos, damos clic en descargar ahora y listo, empezará la descarga. La cuarta página es Volantix. Esta es una excelente página en donde podemos descargar tanto elementos genéricos como elementos de marcas tal como Ideal Estándar, IKEA y entre otras marcas. Además en diferentes formatos como 3D Max, Archicad o SketchUp. También se pueden descargar otros elementos como colores y texturas. Para descargar igual elegimos la familia, damos descargar objeto, seleccionamos Revit y descargar. Por último, esta página es un portal que contiene una gran cantidad de componentes de tipo BIM, tanto componentes como materiales, y otro tipo de elementos de diversas marcas comerciales. Posee mucho material para Revit, por lo que la hace muy recomendable. Para descargar, elegimos el objeto que queramos, seleccionamos Revit y por último damos descargar. Si llegaste hasta este punto del video, felicidades, porque obtendrás un gran catálogo de familias. Para obtener las familias de Revit debemos de ir a nuestro blog de Arquitú. El enlace estará en la descripción. Dentro de aquí iremos a la pestaña de familias de Revit. Bajamos y aquí encontraremos las categorías de familias que queramos descargar. Elegimos la que queramos. Damos clic en descargar ahora, nos llevará a la carpeta de Mega donde vamos a poder descargar todas las familias. Y listo. Espero que este video les haya funcionado, si es así házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte este video con tus amigos y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios.